Caritasek asteburu honetan ospatuko dau gabonaldiko kanpainia. Erakundeak egiten duzkun proposamena erresa da, baina praktikan jartzeko orduan gatzagoa. No puede ser un planteamiento teórico, sino un planteamiento absolutamente práctico, ¿no? Enlazando también con toda la intuición del curso pasado de los derechos de las personas están en tela de juicio con estos momentos de crisis. Sin derechos no hay justicia, sin justicia no hay derechos, ¿no? Intentando también visibilizar los propios testimonios de las personas que dicen sus vidas han cambiado, han empeorado en estos momentos complicados, pero Cáritas sigue ahí, ¿no? Cáritas sigue firme. Nos da la sensación de que nuestro compromiso como comunidad cristiana tiene que ser permanente, fiel, continuo y desde esas claves de otro tipo de solidaridad intentar que las personas propongan una solidaridad de todos los días. Adierazle makroekonomikoek bestelako datu batzuk erakusten dabezan arren, pobreak daukaguz gure inguruetan. Lo que nosotros observamos de la realidad es que se sigue persistiendo. Las personas que han estado en el circuito de la pobreza se está cronificando. Su situación cada vez es más compleja. La duración de estos momentos de crisis está creando una herida muy profunda en las familias y en las personas. Caritasek zera eskatzen deusku, injustizien aurrean sentibera agertu gaitezala, eta alkartasuna urteko egun guztietan erakutsi daigula. Es muy importante que la solidaridad que plantee Cáritas, que plantee la comunidad cristiana en Vizcaya, sea permanente, sea fiel, sea estable, de tal forma que las personas no perciban que nos acordamos de vez en cuando. Sus momentos de fragilidad, su dureza, permanecen en el tiempo, de tal forma que nuestro nivel de intensidad tiene que ser también constante y seguir, continuar con el apoyo y el acompañamiento de esas personas con más dificultad. Laguntzeko zer egin geinken itauntzen badeutzago geure buruari, voluntarioek bidea erakusten duzkue. El voluntariado de Cáritas fundamentalmente lo que hace es conocer la realidad de su entorno, la realidad local más cercana, desde ahí, digamos, en esas claves de indignación que le produce una realidad injusta, pues pone encima de la mesa su conocimiento, pone su tiempo, pone su dinero, pero desde ese conocimiento de los rostros de las personas, desde ahí nos vemos afectados y nos vemos comprometidos con esa realidad que debemos de transformar. De tal forma que nuestro compromiso tiene que ser estable, permanente y fiel, y de ahí la clave de esta campaña de practica la justicia todos los días del año.